amable auditorio, sea usted bienvenido a este nuestro corte informativo de Ahora Noticias Express. En el marco de la Semana Laboral, Competitividad, Productividad y Desarrollo Integral del Trabajo, que se realizará del 27 de abril al 6 de mayo, las y los asistentes a las conferencias tendrán la oportunidad de conocer más sobre derechos y normatividad laboral. Tendremos incluso una plática especializada en la prevención de conflictos laborales. Hay otra plática en este rubro de derechos laborales que habla sobre los derechos en seguridad social para el trabajador. Y cuando hablamos de normatividad laboral, por ejemplo, vamos a platicar sobre cómo atender una inspección laboral, los trámites básicos que toda empresa debe hacer ante las instancias o autoridades laborales. En el tema de tendencias laborales, se abordará la escasez del talento humano en los próximos años, las tendencias del mercado laboral en México y el mundo. También se contempla actividades deportivas a través de un cuadrangular y cultural, a través de una exposición fotográfica con el tema del trabajo, dirigida a los colaboradores de las empresas. Una caravana de migrantes partió desde el sur de México a la capital en lo que han denominado como un viacrucis migrante, para exigir justicia por la muerte de 40 personas en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cerca de 3.000 personas emprendieron este domingo el camino a Ciudad de México desde Tapachula, bajo la organización de la ONG Pueblos Sin Fronteras. La caravana está formada por hombres, mujeres y niños migrantes que querían abandonar la ciudad y emprender el camino hacia el norte según los organizadores. Al frente de la caravana portarían una gran cruz de madera. Más de 62 mil millones de euros fueron retirados de Credit Suisse en los tres primeros meses de 2023, según anunció el banco este lunes. Credit Suisse sufrió varios escándalos y tras el pánico producido por el hundimiento de tres bancos en los Estados Unidos, Suiza presionó a la Sociedad Suiza de Servicios Financieros, UBS, para una megafusión. El éxodo de clientes fue más agudo el mes pasado, en los días previos a que los reguladores suizos orquestaran el rescate con UBS, según informó el banco. Hasta aquí con lo más relevante de la información, lo dejo disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.